Bienvenidos de vuelta a mi canal Suki Garden. Yo soy Zuleika y estoy encantada de recibirlos nuevamente aquí en mi canal. Gracias a todos esos suscriptores por el apoyo que le están dando al canal. Y ya nos falta un poquito de horas para poder lograr ser parte de los canales de YouTube. Así que los invito a que, además de suscribirse, también vean todos esos videos que hemos hecho durante todos estos casi 12 meses diseñando este pequeño jardín para ustedes. Así que los invito a que vean cada planta que fue llegando a este jardín para que nos apoyen con esas horas que hacen falta. Hoy vamos a divertirnos. Vamos a terminar de poner unos ángulos para poner un poquito más de unas macetitas o potes que hice reciclados de plástico. Estos son los potes que hice reciclaje de plástico. Estas son las macetas que hice en el en vivo del domingo. Miren qué lindas quedaron. Era para que supieran. Pueden ir a ver ese video, solo tiene una horita nada más, para que vean cómo se elaboraron estas potes plásticos que son reciclados, de envases reciclados, para que puedan tener en el lado del jardín de la mariposa y ya culminar entonces con todo este hermoso diseño de jardín que he hecho para ustedes, inspirada en ustedes y que fue saliendo naturalmente de acuerdo a lo que se iba mirando, ¿no? Y a las opiniones que ustedes daban y eso. Y bueno, ya lo demás entonces fluía, ¿no? Como quien dice, una vez que uno empieza a tomar un reto o una meta, todo lo demás va fluyendo. Quise también ponerles este videito, que es donde sale la mariposa que llegó aquí a este espacio. Y que fue por ella, gracias a ella, que decidí ponerle este nombre de la mariposa a este jardín de esta área, ¿no? Que miren qué linda. Vino a visitarnos y se quedó aquí. Quería estar ahí, ¿ve? Y es bien hermosa. Es grande. No sé de qué clase es. Es primera vez que llegaba aquí a mi jardín, así que quería mostrárselas, ¿ves? Para que pudieran apreciar lo linda que es. Miren qué hermosa que es. Me fascinó, me encantó. Y bueno, vamos a empezar. Acompáñenme a divertirnos. Tengo que salir de aquí. Ah, se me olvidaba decirles. ¿Vieron mis nuevos flamingos? Este es el área del lounge del flamingo, que es la barra de cactus, calanchoe y huernias. Es como si fuera un bar de jardín, ¿no? Entonces aquí está el lounge del flamingo, por eso están ellos aquí, porque desde un inicio esto sí lo tenía visualizado, esta parte. Y bueno, ya no hablemos más, vamos a poner los ángulos para dejar arreglado todo, porque también recuerden que vamos el sábado para Chiriquí, para Volcán, así que el domingo voy a hacer un en vivo de la parada de las flores allá en Volcán, que es muy hermoso. Son diseños todos hechos con flores. Es una feria que vienen muchos extranjeros y mucha gente de aquí de Panamá se va entonces a esa feria. Es un clima agradable, esperemos que no llueva porque estamos en época de invierno, pero es muy linda. Es primera vez que yo voy a visitarla, nada más la he visto por IG. Así que bueno, vamos a empezar. Acompáñenme.
Lo que voy a hacer ahora es a medir el ángulo donde va, a medir la posición donde va el ángulo, marcar los huequitos con el lápiz. Ya había adelantado un poco abriendo unos huequitos, pero parece que no coordinaban, así que voy a tener que abrir nuevamente otro. Lo que pasa es que lo medí con los ángulos grises y parece que estos tienen un poquito, un mínimo corrido el hueco, así que bueno. Ya adelanté a hacer dos huequitos, tuve que cambiar uno porque lo había tomado la medida con unos ángulos grises que tenía y ahora que traje los blancos, entonces no coincidían. Así que bueno, voy a abrir otro huequito aquí y ya les muestro entonces cómo va quedando. Voy a quitar estas crásulas que tengo, que este es el área ahora donde las puse porque aquí les da sol. Ustedes saben que las crásulas tienen unas flores muy lindas. Espero algún día poder verlas, disfrutarlas más bien. Entonces ya ahora sí voy a abrir los otros dos huequitos. Bueno, me hacen falta tres huecos. Voy a hacer este que es el de abajo para que se fije el ángulo. Ya tengo el de arriba. Voy a apañar aquí un poquito el polvillo para que no les caigan mis aglaonemas que están abajo. Uy, esta pared. Lo que pasa es que este es un buen drill. Tiene para martillar, entonces yo lo pongo en martillar para no sufrir tanto con esto. Bueno, y ahora les voy a poner la cámara rápida para terminar más rápido. ¿Qué les parece? Oye, se ve muy lindo mi jardín. Me encanta cuando le da ese solcito que hace que brille. Y como es filtrado, pero está súper caliente. Súper caliente. Ya con esto ya termino de poner el otro ángulo. Mira, esas alocasias están hermosas. Para terminar, bueno, aquí les muestro cómo quedó la tabla, los ángulos instalados y lo que utilicé para tablilla son esas barras de hierro que encontré. Entonces me parecieron perfectas para hacer una tablilla aquí. Miren, deja filtrar el agua y el sol, así que están perfectas ahí. Esas dos macetas de mariposas que dije que las iba a poner a colgar, veo que pueden quedarse ahí, pero no sé, tengo todavía que ver. Me gustaría verlas volando más bien. Así que vamos a ver cómo las cuelgo. Y miren, todavía ahí me queda espacio para una colgadera también, aparte de las dos mariposas. Ya veremos. Entonces no se olviden que tenemos una cita el domingo 10 de septiembre, un en vivo en la Parada de las Flores, si Dios quiere. Chao. Nos vemos en el próximo video, en el siguiente video. Que Dios me los bendiga.